1938, cuando el petróleo fue nuestro. Está a punto de concretarse el último gran robo a nuestra nación. La aprobación por el Congreso de la Reforma Energética terminará con el último bastión de nuestra soberanía, nuestros recursos energéticos. Por ello, un grupo de profesionales de la comunicación, el arte y la cultura de nuestro país. Nos hemos reunido para realizar el proyecto cinematográfico 1938, cuando el petróleo fue nuestro. Es un largometraje con guión escrito por Sergio Oljovich y Carlos Montemayor, y dirigido por el propio maestro Oljovich. En este largometraje, se narra la historia y circunstancias que privaron en 1938 y las acciones y decisiones que el general Lázaro Cárdenas tuvo que tomar para la expropiación de nuestro petróleo a las compañías extranjeras que lo extraían y lo explotaban. Se narra también la heroica participación del pueblo de México en sus diversos estratos sociales, contribuyendo de acuerdo a sus posibilidades para el pago de la indemnización, resultado de la expropiación petrolera. Nunca como ahora es necesaria la participación del pueblo de México para la defensa de nuestros recursos energéticos. 1938, cuando el petróleo fue nuestro, será el documento fílmico que muestre la importancia de conocer ese momento histórico en la vida moderna de nuestro país y un elemento decisivo en la toma de conciencia de todos los mexicanos para la consulta sobre la reforma energética. Esta se llevará a cabo en nuestro país en las próximas elecciones de junio del 2015. Es por ello que invitamos a todos los mexicanos, hombres, mujeres, obreros, campesinos, amas de casa, intelectuales, estudiantes, profesores, a todos a sumarse a este esfuerzo para realizar esta película mediante su donativo, a través de Fondeadora, para la realización de este proyecto. Hagamos algo. Participa.